¡Es un canguro! Y entonces la mariquita, de un salto, se metió dentro de la bolsa del canguro. Los sistemas alternativos o aumentativos de comunicación están basados en códigos no verbales que permiten desarrollar la función representativa y comunicativa del lenguaje en personas con alteraciones y dificultades en la comunicación y el lenguaje. Se necesita que el procedimiento de enseñanza y aprendizaje sea específico. Un sistema alternativo de comunicación sin ayuda requiere la utilización de elementos corporales y el apoyo del canal visual. El educador tiene que situarse en una posición que permita a todos los niños la visualización correcta de los medios, como los álbumes de signos que identifican las frases de los cuentos o de lo que tienen que hacer. El signo de los gestos que se realizan tanto con las manos como los de las expresiones de la cara y del cuerpo que representan una palabra, una frase. El lenguaje oral y el corporal van describiendo una situación, acción o actividad que el niño interpreta porque conoce el código. ¡Un oso! ¡Hala! ¡Muy bien! Ahora Lucía. Los sistemas alternativos de comunicación con ayuda son códigos de comunicación que, utilizando el lenguaje oral, requieren un apoyo físico-material independiente del emisor con el que se realiza la actividad comunicativa. ¡Muy bien! ¡Qué bien hablado! El sistema de ayuda dota a la persona con dificultades o deficiencias de un instrumento útil y eficaz en la emisión del lenguaje y en la comunicación. Un sistema alternativo con ayuda permite desarrollar habilidades básicas de representación y comunicación funcional, espontánea y generalizable a distintas situaciones. El sistema debe ser utilizado en el centro educativo y en otros entornos.